A la alegría de este programa, de todas las mañanas. Bomboncito, bienvenido. Bueno, hey, hey, hey. Vengo del rancho del Montacú, donde canta el sayú. Y en Jalayas se traigo urubú pa' vender en Santa Cruz. Y en mi chorú no traigo somón. El club de la cumbia, ¿no? Al patrón. Cumbia Club, ¿cómo se llama? Y traigo la todos los días y van a bailar todo el mundo. Eso, cumbia club. Es una canción de Zita Rosa, ¿saben? ¿Eh? Esta es una canción de Zita Rosa, hecha con este ritmo por el club de la cumbia. Y que se mande mudar. Muy buena, creo. Buena, muy buena. Está bueno agarrar estos temas también. Sí. La rosa de antes o lo que sea y convertirlo y que siga. Y la gente los baile en un baile. Está buenísimo. Señores, ¿cómo están? Buenos días para todos. Ay, Monte, ¿cómo le va? Bien. Qué lindo reencontrarnos. Lo extrañamos ayer. Sí, ayer no pude venir. Ayer no pude venir. ¿Hubo algo bueno más o menos? O... Sí, tuvimos la visita del presidente argentino. Ah, aquí en desayunos. Pero, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, Monte? Además estuvo en todos los programas, por lo que me enteré. Bueno, claro, lo convocaron todo. Era la nota del día. Cuando vienen los artistas, también argentinos que vienen a visitar. No fue exclusivo, dejá. Yo pensé que venía solo acá. No lo invitamos más. No, claro que sí, le dejé las puertas abiertas. Acá se lució más que en otros lados. Sí, sí, sin duda, porque ya sale como la pantalla, el color, las luces, todo lo que tenemos acá, que es de última generación, ¿verdad? No como otros, que por ahí, linterna. Qué peligro, es bravo, qué trabajar, mal. Sí. Es bravo trabajar con linternas. Juicio. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ya les dije. Tenemos buenas noticias. Ah, qué muy bueno, buenas noticias. Y la mejor noticia es que el 17 estoy en Magnolio Sala. Ah. Voy a estar allí haciendo el show. Es todo. Muy linda sala. Me sale pero como un muy dejo linda de sala. En el... Pero por favor, la es que muchas veces se me cuela. ¿Qué voy a hacer? Y son, se acabó. ¿Y qué pasa? Bueno, vamos a estar allí. Las entradas en Red Tickets y tenemos muy buenas noticias para comenzar la jornada. Ay, ¿no? Diga, no. Inauguran el primer aeropuerto binacional de la región, en Rivera, en Rivera, Brasil. Buen relacionamiento entre los países. Es el primer aeropuerto binacional de Latinoamérica y el segundo en el mundo. Tomá para vos, Catita, que decías, ay, no tenemos aeropuerto binacional. Ay. ¿Viste? Acá está, mirá qué lindo. Y eso es buen relacionamiento entre Lula y Cuquito, que ya lo hay, porque él fue allá, el otro lo invitó a surfar, no sé cómo se dice. Es una inversión de 13 millones de dólares y vamos a ir a Porto Alegre y venir como que fuéramos acá, a la esquina, al almacén de la Jose. ¿Te das cuenta? 13 millones. Va a funcionar mejor que el Mercosur incluso. Y el tren de los pueblos libres. Y la bicicenda. 13 millones de dólares la inversión, ¿eh? Mirá. Digo, no incluye las cometas que van a tomar esta pavola. No. ¡Ah! ¿En qué obra no hay una cometita? Vamos. Escuchame, haces un puente. Yo si fuera político. ¿Usted en su época de político alguna vez recibió alguna cometita o no? No se me dio. ¿Eh? Una obra grande de esa, un puentecito, te lo hago contigo. La empresa la hago en la empresa del Cholo. Cholo, tirame dos palos verdes para acá. ¿Cómo? ¿Dos palos verdes? Más es la lógica. Cometita es la lógica. No, digo, no está mal, digo, es lo lógico. Es flor de cometa. Es gestión. Es cometa también, Harley. Claro, y lo que gasto de teléfono, sí. Gastos administrativos. Bueno, muy buena noticia. Hoy son los primeros movimientos de Milei para combatir el empleo militante. Ya anunció, está media Argentina temblando, le diré. ¿Saben cuántos empleados públicos hay en Argentina? ¿Cuántos? 3,5 millones. Es decir, como todo el Uruguay. Como todos los uruguayos somos empleados públicos, ponele. El 18% de los trabajadores son públicos. Y bueno el retweet de Milei en referencia a los públicos dijo, se acabó el home office. ¿Qué es eso? El home office, trabajar en casa. Ah, trabajar en casa se acabó. Mirá qué raro. Bueno, la cuestión es que el hombre... No sé qué va a pasar con los empleados. Ya dijo públicos. Que no hay plata para infraestructura. Las empresas de construcción ya están mirando al Uruguay a ver si
Si vienen para acá. Vienen para acá y bueno, no, no va a haber plata para nada. O sea, para nada. En los próximos meses es de austeridad, recorte. Ella dijo que la mayoría de los empleados públicos son, se precisan, pero los que están puestos por militancia política, que no es eso, va afuera. ¡Y está bien! ¡Al fin alguien! ¿Sabes cuántos hay metidos? Todas las elecciones meten para adentro y después tenés que... Y sí, así los estados no bancan. Porque... Después tenés que bancarlo vos. Y en la comisión de Salto Grande, siguen ahí todavía. Claro, ¿y después quién los banca eso? ¿El trabajador? Digo, no el caso nuestro, porque hay gente que... Yo no... No, pero está bien, qué alivio, loco, al fin alguien que se mete con eso. Viste que nadie se mete con eso. Acá vienen todos los gobiernos. Que políticamente ¿sabés lo que correcto. Te ganás 3,5 millones de votos en contra. Y acá se quiso hacer reforma del Estado, no se pudo. No se pudo. Sí, él mismo. Varios no pudieron, ¿eh? Mirá que varios vienen prometiendo. Bueno, pero ya está. El diálogo... ¿Vieron el...? Quisiera decir... ¿Vieron el diálogo entre Orsi y la calle Pou? El viernes se picó. ¿Se picó? ¿Ese apretón de mano? Sí. No, no, a ver si bajamos el tonito, El Cuquito le metió un peso. Y el Orsi no sabía qué decirle porque lo madrugó. ¿Viste cuando te...? Lo agarró mal parado. Claro, no te lo esperás. Entonces el otro le agarraba la mano y el Cuquito, no, pero no sé qué, si querés un buen relacionamiento. Y no podía... No pudo meter mecha, no le dejaba despacio. Le dijo, tiene mi... O sea, como que lo podían hablar en privado si quería. Le dijo Orsi. La calle dijo, no, acá no. No, vos lo dijiste en público, yo te lo digo en público. Me metí el peso, gallito Luis. Y bueno, y por supuesto que Orsi no le salió nada en el momento. Pero al ratito viste, respondió. Pero viste que cuando te pasan esas cosas, ¿no te pasa que después... ¿Por qué no le habré dicho? Ay, quedás una bronca pensando en la cabeza todo el tiempo. ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no le respondí tal cosa? ¿Por qué no le dije lo otro? Qué mal humor que te da eso. Lo que pasa es que hay momentos que a veces es saber callarse. Sí, pero hay momentos en que uno dice, ¿por qué no le dije esto? También. Se me hubiera matado con esta respuesta y no me salió en el momento. Entonces yo tengo toda la respuesta que Orsi... pensó después. ¿Habló con él? Sí, me las pasó todas. Me dice, ¿por qué no le dije? ¿Por qué no le dije cuando le dijo de cuidar los modales? Sí. ¿Por qué no le dije, sí, tenés razón, voy a hacer un taller con Graciela Bianchi? No se le ocurrió en el momento. Canario, tenés que avivarte. Hable con Tulbo, con él. Claro, con Sebastián da Silva, habla. Bueno... Para cuando el Cuquito no le soltaba la mano, viste que estaba con la mano, sí. No se la soltaba más, ¿por qué no se le ocurrió a Orsi decirle, ¿por qué no me soltás la mano como se la tuviste que soltar a H, a Bustillo, a Heber, en el caso Marcel? Se te ocurrió después, Canario. Respondiendo a la metida de peso en general, le hubiera dicho, si querés cortamos para la salida. Para la salida del gobierno de coalición, te estoy diciendo. Y no se te ocurrió, ¿eh? Te madrugó ahí. Pa, pim. ¿Viste que te hacen ahí? Pimba, ya está. Ahora, a llorar al cuartito. Bueno. ¿Usted qué le hubiera dicho, más allá de lo que Orsi le hubiera dicho? ¿Usted qué le hubiera dicho? Yo de una lo tapo. De una. ¡No! Hago así, a pimba. No. ¿Cómo le va a pegar un presidente? No a la violencia. No. ¿No? No. Pero es entre hombres. ¿Cómo se dirimía antes? Dos personas que están... Escúchenme, es un presidente, un intendente representando un gobierno nacional, un gobierno municipal. ¿Cómo se van a tomar de puño? No, entonces le diría, cortá para la salida. Le digo. Antes se batían a dos. Para mí habría que traer eso del duelo de nuevo. No. Ay, no. Sí. No, esto era para duelo. Orsi, no te caes. Y daba manija, porque a él le servía todo Río Revuelto, todo... No, señor, que se lleven bien y que hagan las mejores cosas después para el país. Después igual Orsi habló al ratito, porque sí, era una inauguración, estaba la prensa y dijo que le pareció totalmente fuera de lugar el tono del programa. Claro, y que era un evento para empresarios, que no tenía nada que ver, claro. Fuera de lugar el tono. Pero bueno, son cosas, todos somos seres humanos y todos tenemos... Es el folclore, Monte, se viene un año de mucho folclore. Sí, pero están para la agresión solo, ya veo que están, toda para la chiquita. Bueno. Pero ¿y qué le sorprende? Si es siempre igual. Tenés razón, o sea que no me había dado cuenta. Descubren boca de droga en una peluquería. No. Atención. Ojo, ustedes que van al barbero. Ay, que me corta la barba. No. ¿Tú vas a esa mariconeadita de ahora?
No. Ay, mirá que me corto la barbita de que pensaba. Anda para allá. Monte pensaba que le ponían espuma y... No. Ah, es un chiste. Oh. Y el tipo, claro, y el tipo jalando la espuma. No, no, la espuma no, le dice. La policía italiana arrestó recientemente a un peluquero de la ciudad de Génova por tráfico de drogas. Los investigadores sospecharon al notar un movimiento extraño para una peluquería. La gran afluencia de clientes sin cabello hizo sospechar a la policía. La mayoría eran pelados que estaban a comprar. No puedo creer. Imagínate. Qué increíble. Mirá por dónde. Ves al Cholo entrando a la peluquería y le dice: Cholo, vamos arriba, Cholo. Ay, por dónde. Ponete la pila. Cuando entró la policía y encontró la droga, el peluquero porfiaba y porfiaba. No, no, escapa de los clientes, escapa de los clientes. Pero está, tuvo que reconocerlo. La policía investigó bien. Eso sí, la policía fue eficiente. Se puso a observar la peluquería. Se nota que le pusieron cabeza a la cosa. Bueno, el hecho ese de que todos los que entraban eran pelados... Fue una pista que en realidad le vino al pelo a la policía. Y el único trabajo de peluquería que hacían ahí... ¿Cuál? Era peinar. ¡Ay, qué horror! Era peinar. Y no solo peinar, también cortaban. ¿Eh? La cortaban con aspirina, la cortaban... ¡No! Bueno, así que ojo con la peluquería, Gonza, vos que vas seguido. No tenés... Ya te vas a quedar pelado. Bueno, ¿qué buscaron los uruguayos en Google? Eso lo tenemos después. No hay problema. Se va, lo va a desarrollar Gustavo Galino. Nosotros nos... Pero lo va a desarrollar Galino. Nos complementamos. Es lo que estoy diciendo. Pero son dos miradas diferentes de la noticia. Lo que pasa es que, Monte, usted es muy completo. Usted habla de deportes, habla de tecnología. Pero aparte, habla algo. Una cosa es la visión Galino y otra cosa es la visión de Monte. No vas a comparar. No podemos. Con Galino, que está, sabe enchufar la computadora. No, que... Tampoco es una gran cosa saber de computadora. Tampoco sabe, yo qué sé. De Murga no sabe, Galino. De Murga no te sabe nada. Sí, no lo veo, Murga. Además, entras en YouTube y te explican todo, no precisás. No por ser lucharlo, compañero. No. Pero si quieren, yo les explico las computadoras, todo eso, yo hago ese espacio. No, pero se encarga de todas las redes, de todos los programas del canal. Eso es más o menos Facebook, todo eso. No, ¿qué Facebook? Monte, ¿usted qué ha buscado en Google este año? ¿Lo que más ha buscado? No puedo decirlo. ¿Por qué? No, puedo. No sé, determinadas cosas. ¿Cómo hacer tal cosa, cómo hacer tal otra? Trabajo de carpintería, capaz. Cosas médicas. Por ejemplo, yo no vi al médico. Yo busco en Google. Ay, qué horrible. Eso, por favor. Ay, no busque porque todo lo que aparece... No hagan eso. Enfermedad terminal, sea lo que sea. Juguetes. ¿Juguetes? Sí. ¿Qué tipo de juguetes? Para los niños. De todos tipos de juguetes. Para niños, para adultos. Dominoses. Dominos. Ludos. Ah. ¿Qué buscaron los uruguayos? Después lo va a hablar Galino, pero yo voy a hablar de otro ángulo, miren. Sí, sí. A ver. ¿Qué buscaron los uruguayos en Google en el 2023? Flores amarillas, novia de Piqué, una de las cosas. Teros, apuesto puso la gente, agua salada, todas esas fueron como titulares. Claro. En esta ocasión, él publicó las preguntas como, por ejemplo, más frecuentes en Uruguay. Algunas de las cosas que se buscaron fue, ¿cómo saber si tengo devolución de IRPF? Lo mismo, pues te dan nada. ¿Cómo poner arroba en un teclado? Qué pavo. Pones A, R, O, larga, arroba. O sea, depende del teclado. Con B larga, ¿no? En todos los teclados es distinto. ¿Cómo se llama la novia de Piqué? ¿Por qué el agua está salada? ¿Por qué es recordado José Pedro Varela? Bestia, con lo que jugaba al fútbol no lo vas a recordar. ¿Por qué está preso Elegante? Fue otra de las preguntas. Y nosotros hicimos una investigación, producción, hice una investigación de las cosas más buscadas, pero por el equipo de desayunos informales. ¡Ay, qué miedo! A ver. Vamos a ver, yo no sé quién son. Yo sé las búsquedas, no sé la persona. Vamos a tratar de descifrar. A ver si dan la tecla. Una de las preguntas. ¿Qué hay para hacer en Fraiventos de noche entre semana? Ah, mira. Cuca. ¿Cuándo viene Arjona a Montevideo? ¿Dónde puedo sacar las entradas? Lucía Brocal. ¿Cómo puedo abrir una cuenta en Suiza para depositar lo que gané por el libro?
¿Cómo hacer foco en una cámara de televisión? Guillermo Berenati. No vino hoy. No me gusta hablar de la gente que no vino, ¿viste? ¿Está mal darle un poco de vino a un bebé para que duerma? No. ¡Frutillita! ¡No! ¡Frutillita! Te digo, no, no. Más de una madre habrá buscado eso. ¡Está mal, es buenísimo! Está mal, es buenísimo. ¿Me va a salir me va a salir alguna otra vez una coreografía exitosa como la de mayonesa? Coco Chao. ¿Es un oráculo eso? ¿Qué? Claro, era el tarot de Google. Otra pregunta, mirá. A esta hora, ¿dónde venden fondue un polvo para hacer regalos de Navidad? Diego Jocas. Otro. ¿Cuándo me toca el próximo viaje a Río? Cholito. Ya está Río, ya está, ya fue Río. Y la última dice, ¿cómo hacer para que mis compañeros me vuelvan a hablar después de estas cosas que revelé sobre ellos? Montelongo. Muy bueno, amor. Señoras y señores, vamos arriba este martes caluroso y sumado al calor de desayunos informales. Es un sorbo de frescura que debemos beber para que de la fuente límpida del manantial broten alegrías, broten besos y caricias, brote la música, el amor, viva el amor, viva el amor y brote de soja.